Please welcome Stephanie. Por favor, denle la bienvenida a Stephanie McMahon. Qué bien ver a Stephanie en WWE. Siempre, cada vez recuerdo ese emotivo comienzo del WrestleMania domingo por primera. Por favor. Boy, it sure does feel great to de verdad be que back se siente muy bien estar City. De regreso aquí en Kansas City. And welcome y bienvenidos a la noche 2 del draft de WWE 2024. Así que la primera escogencia de la primera ronda, Raw selecciona el general del ring, Gunther. Y Ludwig Kaiser, Imperium. Oíste bien, ¿verdad? Detalle gigantesco. Aparentemente, Giovanni Vinci ha quedado fuera del grupo. No sé, wow, si fue idea de Gunther, de Ludwig Kaiser, pero son solo ellos dos. It looks like a storm is coming to SmackDown. Parece que una tormenta va para SmackDown. La segunda escogencia es Jade Cargill. Exactamente lo que quería Bianca Belair. Decepcionante para la marca roja, pero SmackDown acaba de ganarse una exquisita tormenta. Esta mujer es peligro puro. Y sí, Bianca tiene que estar celebrando. Y honestamente yo también. Definitivamente. Y ahora con este empujoncito, sabiendo que va a estar tan cerca de Bianca y van por los títulos en pareja, ¡mi madre! And with the third pick, y con la tercera escogencia, Raw selecciona Sky, Asuka, Kairi Sane and Dakota Kai. Damage Control. Damage Control, ya lo escucharon. Las campeonas defenderán sus títulos en todas las marcas realmente, pero mientras sean campeonas, igual cualquier cosa puede pasar. La propia campeona de WWE en Raw, Io Sky, y también Dakota Kai. Bueno, cuatro por el precio de una, está maravilloso para esta marca. Y con la escogencia final de la primera ronda, SmackDown selecciona a nadie más y nadie menos que Kevin Owens, el nuevo amigo de Randy Orton. Y eso es ganancia, punto y se acabó. No hay manera de decir lo contrario. El hombre que es panita de Randy Orton, o al menos eso parece, uno nunca sabe qué pensar cuando se trata de esas cosas. Pero vamos a tener un gran combatazo en Backlash. Así que Kevin Owens se las trae desde ya. Y miren, así queda la primera ronda de esto. Y este viernes veremos por primera vez el show de RKO. Me muero. Pero bueno, amigos, así está. Me sorprende lo de Giovanni Vinci todavía.